en serio. Pásame, no, que te cuento. ¿Tengo un sueño? Cero ganas de aguantarlo a la de inglés. Man, esto para atrás, los profesores. Sí, re. ¡Ah, no sabés! ¿No sabés quién me habló? ¡Brian! ¿Viste las preguntas de Insta? Ni idea, ¿cuál? Ay, ¿cómo nos vas a ver, che fantasma? Estas. Mira. Me mandó una pregunta y yo quería saber quién era. Y le pregunté y me dijo que era él, Brian. Che, Emma. Bueno, hija, hacete un mate cocido. Hay un bizcocho arriba de la heladera. Nada más, no quiero. Oh, bueno, ya te lo hago yo, como siempre. No, mamá, no quiero. Voy la próxima. Oh, bueno, hija. Después los vemos entonces. Nos vemos dentro de un rato. Tranquila, Emma. Todo va a estar bien. ¿Qué te parece si me contas?
Toma, pañuelito. Tranquila. Hice algo que jamás me lo voy a perdonar. Me quiero morir. ¿Qué te parece si me contas? ¿Te va a hacer bien? Hace un tiempo empecé a hablar con un chico del colegio. Y después empezó a pedir fotos. Y yo se las mandé. Y ahora me está amenazando. Emma, ¿tu mamá sabe de esto? No, la decepcionaría por completo. Emma, tu mamá tiene que estar al tanto de esto. Es importante que le cuentes. Yo no soy nadie para juzgarte. Está mal lo que hiciste. También, ahora, ¿para qué ese chico borre las fotos? ¿Sí? Tranquila. Gracias. Ma, ¿podés venir? Vení vos, Emma. Estoy haciendo cosas. Es que quiero hablar algo con vos. Bueno, hija, ya voy. Ma. Ya sé que me vas a pedir. Podés salir con tus amigas. No. Decime, amor. Ma, hace un tiempo empecé a hablar con un chico del colegio. ¿Cómo vas a dejar que este chico te manipule así, hija? Perdón, mamá. ¿Por qué no me contaste antes, hija? Podrías haber confiado en mí. ¿Por qué dejaste pasar tanto tiempo? Yo estoy para vos, amor. Siempre contá conmigo. Si sabes que podés contar conmigo, yo estoy para lo que necesites. Hola. ¿Hablo con la mamá de Martín? Sí, quería hablar con usted. Muchas redes sociales cada vez tienen más información de nuestros hijos. Padres, estén atentos con quién hablan sus hijos. Ante tal circunstancia, busca a tus padres, confía en ellos, ellos sabrán aconsejarte para bien. Si los demás hacen algo, no significa que vos también lo tengas que hacer. No te dejes influenciar por la moda. Si alguien te pide que hagas algo que no querés hacer, no lo hagas. No te dejes manipular. Muchas chicas o chicos son manipulados al igual que yo o en diferentes situaciones. Yo pude salir de esta gracias a la ayuda de mi madre. Pero si te encuentras en una situación como esta, no lo hagas. Si tienes dudas, ora, habla con Dios o háblalo con tus padres.